De petit sempre, bueno, ja m'ho ha dit el meu pare sempre, que vaig néixer amb una pilota sota els braços. I la meva infància l'he passada sempre amb el futbol. Era tot relacionat amb el futbol, era pràcticament cada dia anar al polideportiu del poble o al carrer. Bueno, la part de darrere de casa meva, pues, donava dos carrers. Este es mi pueblo, Artá. Soy el hijo mayor de Quique y Bel, el hijo de mi tita y la hija de Ana María Esportalas. Me han contado que mi padre, no sé si con el consentimiento de mi madre o no, colocó una pelota en mi cuna nada más nacer. Lo que sí sé, desde el primer día, es que mi padre puso toda su pasión para que yo disfrutara de este deporte. Y esa pasión me llevó a dejar ese pequeño paraíso para cumplir mi sueño y convertirme en lo que soy hoy en día. Treballo de camarada, vis de camarada, soc, no sé si la persona més privilegiada del món, però una d'elles segur. I et diria que si tornés endarrere m'ho pensaria dos cops. No sabia on em ficava. És a dir, quan surts, surts il·lusionat, surts content, però sortint 13 anys de casa teva, el primer any que vaig passar aquí de residència, i mira que la residència, més facilitats que em van donar aquí, és impossible. I tot i així és molt dur. Con 13 años, yo era el niño más feliz del mundo, así que dejar Artá y estar lejos de mi familia se me hizo muy cuesta arriba. Recuerdo que, durante meses, en la residencia lloraba todo el día por pura añoranza. Pese a ello, las cosas no fueron nada mal. Al contrario, cumplí etapas, superé expectativas con mucho esfuerzo y dedicación, pero también gracias a mis compañeros. Así que eso también va por ellos, que se esforzaron y trabajaron igual que yo para defender la camiseta de España. Tots els cantants que han debutat de primera, no? No és que em tregui fora d'Espanyol, no és que jo vulgui marxar, simplement se m'informa que, bueno, no em veu en projecció de primer equip. Com a jugador que entenia les coses i que volia lluitar només pel meu somni, el meu somni no era jugar amb l'Espanyol bé. Pero a veces no todo sale como uno quiere y tuve que cambiar de planes. Se cerró una puerta en el Español y se abrió otra en el fútbol base del Málaga. Tocaba volver a empezar otra vez y en otro equipo, en otra ciudad, pero esta vez con la compañía de mi mujer Mireia. Más tarde, una nueva aventura en el Olympique de Lyon. Lo mismo, nuevo equipo, nueva ciudad y además nueva cultura, nueva lengua, nuevos compañeros, un frío en invierno y una niebla que no había visto en la vida. Y por delante, un fútbol mucho más físico y contundente. Y mientras buscaba soluciones a ese fútbol tan físico, me dio por ser padre. Con 22 años, otro acelerón en mi vida. I evidentment quan marxes doncs tens aquesta esperança de tornar, però bueno, jo sempre ho he dit, el meu somni era jugar a primera divisió amb l'Espanyol, que per això vinc aquí 13 anys. Vaig tenir la sort de poder debutar a primera divisió amb el Màlaga i a la mínima que vaig poder, doncs mira, vaig tornar per complir el somni que era jugar amb l'Espanyol. En medio de esa vorágine, un día sonó el teléfono. No me lo podía creer. Otra vez el Español llamaba a mi puerta. Querían ficharme. Era volver a casa para cumplir un sueño. Debutar en primera división con el Español. Era un regreso con la mochila cargada de experiencia. Era la oportunidad de seguir creciendo, de ofrecer la misma ilusión de cuando tenía 13 años. Maletas cerradas y para Barcelona. El resto de la historia ya la conoce todo el mundo. Jo per marxar d'aquí em tenen, vamos, que matar pràcticament, és a dir,
jo sí que estic molt feliç aquí. Crec que des que he arribat, sempre ho he dit, a cap lloc seré més feliç que aquí. Drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Ooh, dropping down a Cabo in a sunburnt El Dorado. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Aquí estamos, a punto para lo que ha de venir, para seguir sumando ilusión y pasión a este proyecto. Esta obra no está acabada, ayudadme a completarla.